amigas, hola, andamos ahorita en el Ross y andamos buscando una cajita. Vamos a hacerle una cajita como de regalos para un sobrinito que nos acabó de llegar hace un tiempecito para atrás, pero vive hasta Texas, así que no le hemos mandado nada. Y yo y la Chiclecito andamos aquí ahorita buscando cosas para mandarle para una cajita, pues algo como nada más un gestito de que nos acordamos de ellos y que quisiéramos conocerlo ya, pero pues todavía no lo conocemos. Pero miren, la Chicle sigue agarrando puras cosas de niña. Todo lo que me trae dice, mira mami, qué bonito, pero todo es de niña. Así que ahorita andamos buscando, encontramos unas cucharitas. El niño ahorita tiene su, vendría siendo que su primito de ella tiene ahorita apenas como dos o como uno o dos mesecitos a lo más. Así que vamos a mandarle cositas que sabemos, yo estoy segura que ya tienen todo lo que un bebecito usaría, pero creo que le vamos a mandar cositas así que puede usar ella para más adelantito cuando el niño ya esté más grandecito, para cuando le empiece a dar de comer. Y a ver, ahorita vamos a hacer una cajita con varias cositas para mandarle. Está fuertísimo el sol. Bueno, pues nos terminamos saliendo del Ross porque la música está súper altísima, altísima. Así que nos venimos aquí afuerita. Estamos ahorita afuerita del Dollar Tree porque vamos a entrar a agarrar unas cositas. Pero pues bueno, déjenles enseño lo que agarramos. Agarramos estas toallitas para bañar al bebé o limpiarlo cuando se ocupe por $3.99. Son colores de niñito, así que pienso que le van a... Déjenlos volteo. No, yo cómo se mira mejor la cámara o la luz. Así que estas agarramos. Agarramos un set de... Un set de 4, 1, 2, 3, 4, 5 baberitos. Por $4.99. 5 baberitos. Están bien curiositos. Cada uno dice algo diferente. Agarramos unas cucharitas. Porque no lo vamos a mirar en bastante tiempo hasta que vayamos a Texas. Así que ya va a estar grandecito. Para cuando empiece a comer su Gerber. O su comidita así. Que le prepare su mamá. Un set de varias cucharitas. Aunque trae una moradita ahí, pero de todas maneras... ¡Ay, una rosita! Pero pues ni modo. ¿Quién no le hace que coma con cuchara rosita? Agarramos un librito. Por $4.99. De sus primeras palabras. Porque a la Chiclecito desde chiquita le empecé a leer libritos así. Y vieran cómo aprenden cuando están chiquitos. Aprenden bastante. Así que agarramos esta. Y luego agarramos... un set de 6 meses. Ahorita él tiene 3 mesecitos, pero pues le vamos a comprar en adelantado para que tenga ya su mami ahí listo para cuando ya vaya a por usar este tamaño. Este era por $10.99 y son marca Carter. Miren, están bien bonitos también. Y luego, a ver, ay, agarramos unos cositas de esas que muerden para cuando empiezan a salirle sus dientitos. Esta costaba $3.99. Así que lleva bastantes, varias cositas ahí. Ahorita vamos a ir a otro Ross a ver si encontramos otras cosas y luego a la tía le vamos a mandar chocolates. Candy. Candy. Dice mi bebé. Estos están riquísimos. Se los recomiendo. Cuando vayan al Ross, compren. Están deliciosos. Y ahorita vamos a ir a buscar otras cositas al otro Ross a ver si podemos llenar más la cajita. Miren, la cajita está bastante grandecita. Me la dieron también en la tienda. Pedí que si me podían dar una cajita. Así que está bastante grandecita y se la queremos llenar. Ahí, lo aventé muy feo. Pero todavía faltan, ya bien acomodaditos. Todavía le puede meter uno unas cuantas cositas más. Pues íbamos a ir a agarrar algo de comer, pero en camino ahí me acordé que mi niño, tengo días que lo quiero mirar. Viene a una gym de un... A ver, dejen, reviso que las puertas estén cerradas. Un gym de boxeo y tengo tiempo que lo quiero grabar para que me quede como memoria, pero este niñito nada más no me llama. Así que ahorita que pasamos ahorita por aquí, vamos a parar a mirarlo un ratito y a ver cómo le va. A ver si no la traen a trompadas, ¿eh? Le encanta boxear, así que viene a un gimnasio para eso, para que le enseñen a cómo boxear. Así para cuando se pelee con su hermano le puede dar más recio. A ver, vamos. Thank you.
Pues ya terminamos aquí en un lugar para comer, pero ahorita que fui al gimnasio a mirar a mi niño, a lo que veo le encanta que lo agarren a palazos, y miraron, lo traían a palazos y él feliz ahí, paga uno porque les hagan eso, así que de aquí en adelante que se agarre, porque en la casa también lo voy a agarrar a palazos de aquí en adelante. Oigan, me acabo de dar cuenta que no me puse de esta rímel en las cejas, oigan, nada más en las pestañas. ¿Qué va a comer mi bebé? What are you going to eat? Pa. Pa. Va a comer pa. Tu comida favorita. Pues mis amigas y amigos, ya regresamos. Ahorita les digo que hay en esta cajita, Ya regresamos, ya miramos a mi bebé boxear un ratito. Me encanta, me divierte los boxeos que se echan ahí, esos momentos que anda ahí. No sé si seré mamá loca, pero me encanta mirarlo porque yo sé que lo anda disfrutando él. Y después de haber salido a comprar varias cositas en Ross y todo eso, fuimos a comer, anduvimos fuera toda la tarde. Ahora quiero enseñarles, miren, lo que me encontré. A ver, déjenme tapo aquí para que no miren la marca. Pero miren lo que me encontré. Estas son las cosas que vale la pena ir a Ross por ellas. Estas son las cosas que yo les digo que es como una búsqueda de tesoro. Y que de repente le pega uno al gordo y se encuentra algo que le va a gustar bastante. Miren, miren, es una cajita. Y claro, ya sabemos todas que en estas cajitas vienen los relojes Michael Kors, ¿verdad? Así que déjenles enseño. Miren. ¡Tarán! ¡Uy! ¿No que no? Miren nada más la lindura de reloj que me encontré. Déjenlo saco a ver si puedo con una pura mano. Y ahí va, ya salió. Miren qué hermosura de reloj me encontré. Y es exactamente a mi medida que me quede pues a la mano, porque la mayoría de relojes me quedan súper flojos. Este me queda perfecto a mi mano, a mi canilla, pues se puede decir. Pero miren qué belleza. Ahora lo que tengo que comprar son unos aretitos color oro y luego poder ponerme los accesorios del mismo color. Pero miren nada más, déjenles enseño aquí el precio del reloj. $99.99. $99.99. O $100 cerrados es lo que cuesta este reloj. Ahora aquí va lo que les digo, Por esto es que me encanta Ross y por esto es que me la paso buscando tesoritos cada vez que puedo. Miren nada más lo que pagué yo por él. Ahí donde está el precio.
Déjenme doy más la vuelta. Creo que está en la otra parte de la cajita. Este video nos está saliendo todo locochón, pero pues bueno. Miren nada más. $27.99 fue lo que pagué. Precio original estaba $99.99, pero yo pagué $27.99, que es casi un regalo. Está regalado esto porque todavía me le descuentan $2 más por mi descuento de empleado, así que $25. Ni siquiera lo que se paga por un relojito de marca que no es conocida. Miren qué hermosura. Así que mis amigas, las invito que sigan yendo, denle vueltitas. Y no, Ross no me paga nada por hacerles estos videos. Simplemente que quiero yo compartir con ustedes que sí se pueden encontrar cosas, sí se puede ahorrar bastante de dinero. Yo tenía ganas de un reloj así, pero no lo había comprado por lo caro que estaba. Pero miren, gracias al Eterno, ya tengo uno yo y por $25 nada más. Así que, a la Ross, mis amigas. Pues gracias por haberme acompañado, gracias por ir conmigo. Y miren qué belleza, cómo se mira en la anilla ya puesto. Espero les haya gustado este video. Los miro hasta la próxima, mis amigos y amigas. Adiós.